Buenos días a todos. Me presento antes que nada y agradecer a Maker Day de Granada por darme esta maravillosa oportunidad de presentaros mis pequeños sueños. Soy artista, estoy ahora mismo estudiando en Granada, ya mi cuarto año en Bellas Artes. Y bueno, termino este año, pero antes deciros que soy colombiana, lanzaroteña, y bueno, he caído aquí en esta maravillosa ciudad que me ha acogido durante esta época. Hablaros de que mis piezas son para sentir. Son obras creadas que la podéis ver aquí abajo y podéis manipularlas mientras doy la charla, que tenéis que estimular con los sentidos. Mi principal objetivo es que sea un arte participativo, romper esa barrera en la que se ve un cuadro y solamente se interactúa de forma visual y mental. Os voy a explicar los procesos porque, como todos vosotros sois maker, yo también me considero maker, en el sentido artesanal. No he llegado a un nivel tan avanzado como vosotros en lo tecnológico, pero sí me apoyo mucho en los procesos de creación que me han enseñado, como en los vaciados en escayola para sacar el molde de cera, que primero se crea la madre, que sería cera maciza, moldeada a mano directamente, y luego se hace un molde de vaciado en cera para crear las capas. Se terminaría con el molde, para luego, posteriormente, se puede fundir en bronce, en hierro, en lo que realmente uno quiera. Yo lo he fundido en bronce y la pieza, cuando la cojáis, si la agitáis, es sonora, que sería esta. Os he dejado en toda la diapositiva en mi contacto, por si tenéis alguna duda o cuestión, lo que queráis, me podéis contactar. He utilizado varios materiales, desde la plastilina, las vendas, la escayola, la madera. Cada uno de los materiales me ha ido transmitiendo un sentido diferente y un objetivo que he ido buscando. Este es otro proceso en el que lo hago con el mismo molde de escayola, un vaciado en látex. Este sería en cera, que también está ahora mismo en el proceso de fundición para convertirse en bronce. Y luego he querido también romper esa dicotomía que se tiene en la frontera entre lo bidimensional y lo tridimensional. Siempre tendemos a separar, tanto Bellas Artes y todas las personas, entre lo dibujo, lo escultórico y lo visual. Yo he querido hacer un molde de plastilina. Para ello lo he soportado sobre una cama de escayola, que es como cuando vas por la calle y dejas tu huella en el cemento. Cuando la escayola se ha secado, se saca toda la plastilina, se vacía, se limpia perfectamente. Y en este caso lo he hecho con el material de látex. He de deciros que vosotros sois lo que os ponéis los límites. Yo he creado con látex, pero también he creado con serrín, he creado con vendas, con materiales de hilo de oro, pigmentos naturales. Y estos son de los primeros que parto porque al principio buscaba una estimulación, entonces me fui a las bases más sencillas. El objeto, como bien se ha dicho durante toda la mañana, tiene un uso que el participante ya le da el que quiera. Este también está en proceso para hacer bronce. Os reís porque os recuerda a los vibradores. Partí al principio de esa estimulación, pero las piezas las quise sacar de lo comercial y que fueran enfocadas a todo tipo de personas, tanto niños como adultos, sin importar su sexo ni su edad. Entonces, claro, una madre no creo que compre un juguete de este estilo. He creado, como os he dicho, con diferentes materiales. El material que llega a mis manos lo adapto. Estos son modelados directamente con el material, que sería serrín, lo que normalmente se desecha. Yo recupero todo lo reciclado. Este también se ha hecho con una plastilina especial que he ido sumergiendo en látex para crear esa capa, que cuando lo cojáis y lo apretáis también os estimulará el olfato porque huele muy fuerte. He creado otras piezas con escayola. Cada material te va hablando y nuestro deber como creadores es escucharlos, porque cuando trabajé en la madera tienes un proceso, un diseño determinado, pero el material te va diciendo que esa forma no es la correcta para ese material. Entonces tú vas sobre la marcha actuando sobre él mismo. Este es otra pieza que también intento estimular el gusto. Esta es de azúcar y la hice con una silicona especial que la compré por internet porque no la venden aquí. Y básicamente se puede rellenar de lo que quiera. La he hecho de chocolate negro, chocolate blanco, con virutas. Y la de azúcar no la he traído porque con el calor pues se iba a derretir. Esta está hecha también con seda natural, que se unifica con cola de conejo. Suena un poco raro, viene del animal. Y deciros que, como creadora, es que si algo queréis y lo diseñáis, y lo ponéis el empeño con amor y disfrutáis, tus sueños son posibles. Y bueno, os invito a que paséis y cojáis los objetos, porque mi objetivo es que vosotros podáis experimentar con vuestros sentidos la pieza. Y muchísimas gracias a todos.